la facultad. O sea, la gente que lo hemos hecho ha sido de la facultad, empiezas a hablar con la gente, empiezas a contar un poco la historia también a la hora de hacer difusión. O sea, otra cosa no, pero yo me he tirado meses y meses hablando de la Ciana con todo el mundo, comiéndole la oreja a todo el mundo, y todo el mundo, guau, qué guay, yo me apunto. También el momento que ha sido, o sea, nos podíamos haber subido, media biología, ¿sabes? Pero momento, pues época de exámenes, y el equipo no solamente somos los seis que nos hemos venido, tenemos otros dos metidos con distintas cosas de leyes de historias, otro con una historia de GIS, un sistema geográfico y tal, y pues, que tenemos a más gente detrás que también nos está dando apoyo, pues, de otros conocimientos que a nosotros se nos escapan de las manos. Entonces, pues, que así quieras que no, vas uniendo un grupete majo, que encima ya somos gente que ya hemos trabajado junta, que tenemos confianza, que somos, o sea, rollo piña, sabemos de qué pie coge a cada uno y cada uno suple las necesidades del otro y sabemos cómo montarlo más o menos. Vale. 50. A ver, dime, 50. Cero con 28. 0,28. 54. ¿Sí? 0,20. Bueno, pues se puede contar que es la segunda parte del proceso, ¿no? Porque la primera es la parte esta de gabinete, de ver cuestiones geográficas para planificar y para planificar qué es lo que vas a buscar, cuáles son los lugares apropiados para encontrar las diferencias entre unas zonas y otras respecto a pues, las variables que vas a poner tú, no sé. Y entonces ya una vez que has decidido, pues tienes que venir aquí a hacer muestreo, pero ahí pues solo es la segunda parte, porque luego te queda todo el análisis de laboratorio y demás, y luego el análisis de los datos para una conclusión, ¿no? Sería un poco así. Lo primero que se tiene que hacer es saber el terreno en el que estás trabajando, lo que quieres sacar, y ver los puntos principales donde puede haber alguna perturbación. O sea, algo que te pueda perturbar es la calidad de agua que tenga, porque sí es verdad que los ríos estos están pasando por zonas que ya van a llevar una contaminación, pero va a ser la contaminación natural, de que simplemente por el hecho de pasar por ciertas rocas pues se va a llevar, son minerales, pero una cosa es esa y otra que te saque mierda una bocamina. Entonces eso es un dato que tienes que tener en cuenta, y viendo dónde tienes esas perturbaciones y dónde los puedes ir muestreando, hemos sacado los puntos de muestreo, viendo la geología, puntos donde nos pudieran dar datos significativos, tanto arriba de la perturbación, abajo. Después de eso, lo que hemos hecho ha sido coger todo el material, o sea, paloma de limnología de la Autónoma de Madrid, y nos dejaron todo el material. Luego también contactos con químicos de la Complutense, que nos van a hacer toda la historia de metales pesados, todo el análisis de metales pesados, y así entre unas cosas y otras pues hemos conseguido el material suficiente como para hacer el muestreo. Y aparte, realmente existe una razón para dudar de la calidad de las aguas cuando ya la alcaldesa ha estado diciendo que el agua no, posiblemente hay las fuentes con los carteles de que es agua no potable y punto, pero sin explicar qué es lo que ha pasado para que de repente se la consideren no potable. Entonces, o sea, sí que hay un motivo claro de sospecha de que pueden no ser aguas saludables, ¿sabes? Y hay alguien que tiene que apuntar. Ah, vale.
está en su demanda pequeña, ¿eh? ¿Sí? Pues como veas. Vale, vale. ¿A qué metales pesados al final va a analizar el John? Un montón. ¿Tiene un listado amplio que puede sí, hacer al mismo tiempo? Un listado amplio de metales pesados que cubre como un poco el abanico habitual, más los que esperamos encontrar en las minas, como arsénico y antimonio. Y los macroinvertebrados, también con los macroinvertebrados no se iba a pillar búsqueda de metales pesados a partir de sus cuerpos, ¿no? En los cuerpos no. Solo en los sedimentos. Eso no. O sea, si tuviera que ser por algo, tendría que encargarse el Estado. O sea, es hacer. O sea, que se puede denunciar XYZ, pero te llega el Ministerio de Medio Ambiente con su peña y tal, a hacer sus muestreos, pues si eso ya ha pasado. Si eso ya han cogido y han dicho vamos a hacer muestreo de XYZ, han sacado sus conclusiones, está mal, pues está mal, pero a la gente le decimos que está bien y al carajo, ¿sabes? Entonces, que si no interesa no se saca. ¿Quién se está llevando la pasta? ¿Sabes? O sea, no. La historia es, por ejemplo, desde Europa, hace unos años tal, se sacó que todos los ríos de. O sea, con los protocolos y. Con máximo de nitratos, de fosfatos, de sulfatos, de no sé qué, de no sé cuál, de en todos los ríos, de toda la comunidad europea, tienen que o sea, como mucho tienen que tener estos valores. Si se salta, o sea, si es mayor esos valores que los que establecieron en su momento en la Unión Europea, está contaminado, ¿no? Pues si está contaminado, te ponen una sanción, o te dejan cierto tiempo para que arregles esos vertidos o esas historias para que esté bien. ¿Qué pasa? Que se siguen haciendo estudios, sigue saliendo mal, pero la gente que hace esos estudios directamente manipula los datos, se dice, está bien, la mierda. Que vienen los de Europa a hacer los muestreos para verlo, a ver si tal, y sale mal, denuncia y quien paga es el Estado. Está todo, o sea, tienen ahí montado que el rico se va a dar mal, ¿sabes? O sea, Vitorino no va a cerrar las minas. Es que es lo que yo veo hasta los. Hasta el 2018, ¿tú sabes lo que la cantidad de mierda que puede caer al SIR? La cantidad de cosas, o sea, si ya está contaminado y ya se está viendo los efectos que puede llegar a tener, simplemente en la misma población que se están viendo un montón de casos de cáncer y de historias que encima se tapan, más mierda. Pues imagínate, dentro de unos años. Bueno, vamos, yo no viviría más de X tiempo allí, ¿sabes? La historia de estas cosas, tío, es que como que es todo muy. Que un factor no solamente es eso y es puntual y ya está, sino que es sinérgico. Entonces lo que tú creas afecta no sé qué, pero eso afecta en gran medida a otra cosa y más y se van aumentando efectos. Entonces, que no es esto de que solamente se contamine el agua de aquí y ya está. Es que el problema se va a ver mucho más adelante en el momento que. Vayan pasando los años y que es exponencial, o sea, no es un factor, o sea, cada factor va aumentando, es como el efecto y eso.